El 2 de julio tuve una reunión del MAI en Nao. Una gran preocupación tiene todos los cantones, en especial San Fernando, Santa Isabel, Nabón y Girón, en tema de las tarifas para la recolección de la basura. Me tocó presidir esta empresa pública del MAI y se bajó a cero la propuesta de las tarifas. Se conformó una comisión especializada para estudiar el caso, va a estar presidida por los financieros de los cantones, los directores de planificación, los procuradores síndicos, los alcaldes, para armar una propuesta. Esta propuesta de las tarifas en cobrar a través de la planilla de la luz no tiene nada que ver el consumo de kilovatios frente a la producción, digamos así, de basura. En este caso, por ejemplo, un metal mecánico o industrial mecánico no produce basura, porque hasta el último alambre, lata o fierro, no es basura, eso se lo vende, pero consume mucha energía, por ejemplo. Otros temas más, hay personas que reciclan muy bien la basura, consumen mucha energía, pero ellos ya reciclan la basura, todo ese asunto, casi no botan basura. No hay punto de comparación entre el consumo de energía con la producción, digamos así, de basura. Por eso se ha bajado a cero para una nueva discusión en la que se planteó, entre algunos de los temas, la posibilidad de desde los presupuestos totales o parciales de los municipios, buscar la manera de cómo no afectar, más bien afectar de una manera sensible en el gran presupuesto de todos los municipios, ¿no? Según ya se tienen las planillas de luz, hay gente que consume 60, 80, 120, el pago de las tarifas en ese tema sería entre 20, 30, 40 dólares. Yo creo que eso nadie lo va a soportar. Ya se veía venir eso, porque no era aplicable realmente los 4 centavos por kilovatio hora que proponían la empresa. Era inviable por cuanto muchas empresas no producen mucha basura y además solicitaban una base de 2,50 centavos por cada medidor de luz. Dentro de los informes que se procedió en el MAI, lamentablemente había los compromisos económicos del municipio de Girón que han estado atrasados en el valor de los 120 mil dólares a favor de la MAI. ¿Por qué también se vio bajar a cero esto? Porque ese valor que iba a cobrar la empresa eléctrica, solo por el cobro se iba a pagar un valor más o menos de 28 mil dólares por el servicio de cobrar eso. Entonces, todas esas situaciones nos han hecho pensar.